En el marco de la ejecución del decreto PCM 24-2023, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención número 6 da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a dos sujetos por suponerlos responsables de contrabando. Asimismo, se detuvo a un ciudadano por suponerlo responsable de tráfico ilegal de personas en el departamento de Choluteca. Bueno, tenemos resultados esperados por parte de la Policía Frontera, que está trabajando fuertemente en cuanto a prevenir lo que son los delitos de contrabando, tráfico de drogas y tráfico de personas. Ayer en horas de la tarde, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas GOET, asignado al puesto de control fronterizo de Guasable, en el puesto de Los Prados, le han dado detención a dos ciudadanos de nacionalidad guatemalteca, uno de 27 años de edad, casado, comerciante, originario y residente en Totonicapán, San Bartolo, Guatemala. El segundo es de 28 años de edad, originario de Guatemala y residente en el mismo lugar. A esta persona se le supone responsable por el delito de contrabando. De igual manera, se les ha decomisado un vehículo tipo camioneta marca Suzuki con placa P0788GJS color gris 2007. La cantidad de 5.000 lempiras, un teléfono celular y una mercadería variada. Es así, pues, estas personas ya fueron puestas a la orden de la Fiscalía de Turo para su debido procedimiento. Igualmente, a las horas de las 21, funcionarios policiales de este mismo sector, asignados en Guasable, le han dado detención a un ciudadano de 25 años de edad, Unión Libre, agricultor, originario residente en el Triunfo Choluteca. Se le supone responsable del delito de tráfico ilegal de personas. Se le ha decomisado una motocicleta Génesis de color negro con placa Veda Q 0335, un teléfono celular, la cantidad es de 2.000, o sea, 210 lempiras. Esto es lo importante, pues, en cuanto a estas detenciones de estas personas que ya fueron puestas a la orden de los ministerios públicos. Por las situaciones que estamos viviendo, el señor comandante de la unidad ha tomado a bien fortalecer la seguridad ciudadana en el departamento de Choluteca, debido, pues, a los determinados homicidios que se han dado. Se van a ejercer mayores patrullajes, mayores presencias en los terminales, de igual manera en los bulevares, en los establecimientos públicos, como también, pues, el control del cierre de los establecimientos públicos y demás lugares. La Policía Nacional, pues, va a estar presente en todo momento y acudir al llamado de la población. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.